El túnel subfluvial Raúl Uranga, Carlos Silvestre Begnis, también conocido como túnel Uranga Begnis, túnel Paraná Santa Fe o hasta 2001 como túnel subfluvial Hernán Darias, nombre por el cual era conocido Hernando Arias Saavedra, yerno de Juan de Garay que partiendo de la vieja Santa Fe de la Vera Cruz, hoy calla hasta donde se emplazan sus ruinas, pasó a la margen izquierda poblando la costa entrerriana, es un corredor subterráneo subfluvial construido en Argentina bajo el lecho del río Paraná. El mismo fue proyectado para comunicar a las capitales de ambas provincias, Santa Fe de la Vera Cruz y la ciudad de Paraná, situadas una frente a la otra en las orillas del mencionado río. Este túnel, además de cumplir la función de conectar a las redes de tránsito rodado de ambas provincias, constituyó el primer nexo efectivo de comunicación entre la Mesopotamia argentina y el resto del país, ya que las obras de su construcción dieron inicio en el año 1962 y fueron efectivamente inauguradas en 1969. La construcción de este viaducto fue responsabilidad de la compañía alemana Ochiff AG, mientras que los planos fueron obra de la empresa argentina Sailab S.A. Tiene una longitud de 2.397 metros el tramo entubado, de los cuales se agregaron dos rampas de acceso de 271 metros cada una, longitud total 3.479 metros. La profundidad mayor es de 29,5 metros de equivalente a 32 metros cuando se compara con el nivel medio del río. La pendiente máxima en las entradas al túnel es de 3,5%. Se utilizaron 36 tubos y uno extra de longitud menor, construidos en un dique seco ubicado aguas abajo del eje del túnel, en la orilla izquierda, o sea sobre la ribera de la ciudad de Paraná. ¿Por qué un túnel subfluvial y no un puente? Como el espacio aéreo, junto con el espejo de los ríos, pertenece al Estado Nacional Argentino, ambas provincias habían presentado varios proyectos de puentes que fueron invalidados por el Estado Nacional. Entonces los gobernadores resolvieron un instrumento jurídico previsto en la Constitución de la Nación Argentina, el cual es la celebración de tratados destinados a resolver problemas comunes, que utilizaron para construir un túnel subfluvial, ya que la zona ubicada por debajo del lecho del río no pertenece a la jurisdicción nacional. La necesidad de una conexión complementaria del túnel entre Paraná y Santa Fe se debe al desarrollo geopolítico de la región, por los futuros flujos de cargas, el tránsito, en forma creciente, aportado por el intercambio entre el noreste argentino y Brasil.